Els tres partits de dreta queden lluny de la majoria i els socialistes diuen que estan disposats a governar en solitari. Però, a veure, no sento res. El ojo abierto y la oreja estirada. Mira, Pablo Iglesias, a ver si podemos escucharle. Es imposible, es imposible. No puedo, no puedo. No puedo. Xesca Campoy está allí, Xesca. Esquerra Republicana de Cataluña. Te veo y me mareo. Desde aquí van a seguir el minuto a minuto del escrutinio. Vamos. ¿Dónde vamos, señorita? ¿Dónde vamos? Estamos viendo estos datos, Matías. Yo no sé cómo lo ves tú, pero está cerquita no, ahora mismo lo Ciudadanos. Muy pequeño porque estoy lejos. Buenas tardes, Cristina. La sede de noche electoral solo, porque ya sabes que la sede oficial de Podemos, la de la calle Princesas. Hola. Enseguida saldrá Casado. Sí, sí. Y además, Ainara, estamos viendo ahora mismo también en imagen la sede, lo que es la fachada de Génova, y la verdad es que no hay ni un alma. Absolutamente vacío. Bueno, vemos ahí unas manos de un compañero seguramente que está por ahí con la cámara, pero... Chato, date quieto. Es decir, que el Partido Socialista puede que roce doblar en escaños al Partido Popular y eso se nota y se siente en la calle Ferraz, este redondo. Oh. Se nota, se siente, pero no se escucha. ¿Escucha o no? Pablo Iglesias y Pablo Casado, sus respectivas sedes parlamentarias, en la sede cultural de Podemos. Si després els resultats no et permetran governar sol, no? Aquí ha fet pipa algo. Escolta, no, ho estem fent allò emocionant, ha patat un foco. I Zeta lo peta. Lo otro es que me dicen que están haciendo en este mismo momento. Me dice que están haciendo en este mismo momento. El segon focus que han empezado. Què ho paga, això, doncs? I comencem els millors, amb el número 10, el joc de les imitacions. Coge otro sobre, a ver si tenemos suerte y se le, venga, les ha iluminado la Santa Rodríguez. A ver si alguien imitar María, imitará. Madre mía, yo me ahora sí, bonito. Ahora sí. A chiquito. Cagada. Sí, cagada. Es que está uno tonto, es que como no tiene uno costumbre de estar con el micro, pues lo he dicho. Si aquí el mérito es la imitación, no que lo adivina, no. Venga, ahí. Adelante, amiga. Imítalo. Venga, va. Cuidado con la ruleta. No, si ya. Una mala tarde la tiene cualquiera. Una mala tarde la tiene cualquiera, sí. Ay, espera, que lo sé y no sé sacarlo. Sí. ¿Cómo hace? Ay, ese que hacía así es... Ho fas molt bé, eh? Com hacía? Però una de mi madre. Menudo montón de mierda. Esto es un razón más que intentamos... Perdón, mi mujer me espera aquí. Ok. Lo primero, el amor, siempre por encima de todo. Sí, no, no, entonces, no. Tengo que presentar ese libro. Aquí el ting. O no explica usted. Me está esperando el alcalde, está esperando todo el mundo. O sea que ya está, la entrevista ya está. Y ya está. Se acabó. Sé perfectament per què vostès... El senyor Albert Rivera no accepta l'entrevista en aquest programa. Escolti, està parlant a sobre de mi. Sí. Doncs molt bé, fins aquí hem arribat. Bon dia, senyor. Gràcies, adéu. Gràcies a vostè per haver vingut avui al suplement. Adiós, besito. Ahora ya hemos acabado. No, hemos acabado ya, querido Jordi. Ya hemos acabado, Esperanza. Sí, querido, es que yo tengo que irme, te he dicho que tengo que irme a las 7 y son las 7:10. ¿Sientes que, dependiendo de lo que ocurra mañana, puede estar en juego tu futuro, que mañana hay más que 3 puntos en juego? Futuro. Mi futuro es un espectáculo. Chao. Nos vamos. Contesto una en catalán y después a ustedes en castellano, ningún problema. Si fuera inglés, podría hablar en inglés o... No, da igual, no. Da igual, no. Con el rollo, no hay rueda de prensa. Anda, que vaya tela la que estáis liando los catalanes, ¿eh? Hundreds and millions of followers. Se los vamos a presentar. Vamos a presentárselos. Come with us. Come with us. And they are YouTubers. Vamos aquí. ¿Cómo estás? Here, hasta luego, Luca. Que es digui que el part a l'hospital és una porqueria de part perquè no es cuida el sentiment de la dona, això a mi em fa por. Bon dia. No em vaig ja, no em vull saber què res.
Nunca imaginaron que llegarían tan lejos. Ni que llegarían a conocerlos. O a conocerlo. ¡Hola, madre! O que viajar fuera tan emocionante. Descubrieron nuevos platos favoritos. Nuevas sensaciones. Y se llevaron recuerdos inolvidables. ¡Ya quería reconocerte, cabrón! Cuando reservas tus vuelos, hotel y coche de alquiler, tus viajes siempre saben a victoria. ¿Alguna pregunta más? ¡Imposible! En novè lloc, Pànic al plató. Aquí se está montando la mundial porque se nos ha escapado la gata. Se ha escapado el gato. Se ha escapado el gato. Y ahora, como se incorpore Nora, ya la podemos liar. Ya está. Bueno, muchas gracias, Marcos. Gracias, Marcos. Muchas gracias. Calma. Mira, yo quiero hasta los gatos, los perros, todos. Yo quiero a todo el mundo. Todo el mundo bueno para mí. R-Motion us ofereix aquest espai. さあこれが最終決戦日本代表3人対小学生100人さあ一気にプレッシャーをかけていくしかし清武大野の30人もドリブルで一気に振り Empezamos con un aparato sensacional que tenemos aquí. Un visor para conseguir ver las venas de nuestro cuerpo. Ajá. Vamos a probarlo. No se le ve ni una vena, ¿no? Es... Hasta ahora, que sí que vamos a ver. Mira, ahí. ¡Hala! ¿Veis lo que os decía? Conseguimos distinguir las venas perfectamente. Vamos, vamos, circulen, ¿me oyen? No sé qué les pasa hoy. El metabolismo está acelerado con toda esa circulación de hormonas. Mira. Te tienes un montón, ¿eh? Sí, tengo venas. Amb el número 8, uns arguments de pel·lícula. Os vamos a decir los títulos de algunas películas que se estrenan esta semana en los cines y entre los cuatro tenéis que, solo con el título, adivinar de qué van. Vamos allá, ¿no? La primera es La Llorona. Ah, pues yo soy mexicana, terror mexicano, una señora que le mataron sus hijos, o no, mató ella a sus hijos y entonces estuvo penando como espíritu eternamente. Nembe. Y eso pinta bien, Nembe. Yo creo que es una película de animación en que la protagonista es una cebolla. Vale, tengo otra. Siguiente. Tengo La Espía Roja. Una peli de un tampón animado. Eso es un vibrador. Copas menstruales se están haciendo con toda la industria de la higiene femenina. Yo no sé esta gente qué hierbas usa para el desayuno. En una otorragia, ¿qué parte del cuerpo sangra? Otorragia. El potorro. ¡Marichocho! Es antitos. Abuel, perdón. Perdón. Antiestorbo. La famosa Kiss Cam provoca... Perdón. Perdón. Antimolestias. Ya que... Perdón. Ya que te era... Antitos irritativa. También...
y un antitusivo eficaz contra la tos en procesos catarrales. Perdón, y había un señor. Un señor, tal, tal. Un dos y adiós a la tos. Fem una pausa per la publicitat i tornem. Ja és aquí el número 7, una anècdota picant. En mi último viaje de estudios, recogí una maleta que resultó no ser la mía y cuando en el hotel no la registraron los profesores, estaba llena de juguetes eróticos. Vaya confusión, ¿eh? Nos íbamos a Londres y vale, entonces vale. Llegamos allá al aeropuerto. Mi maleta no salía, no salía, no salía. Y dijiste, pues esta, por la pito, pito, colorito. ¿Pensaste que era la tuya o dijiste algo habrá aquí o calzoncillos y dices pillo de dientes habrá? Pensé que perdiendo no iba a salir, así que la cogí y dije, ala. Cuando tocaste lo dijiste, juego, ¿llevan muchos botes de laca o...? Vale, ¿y qué? ¿Qué pasó? Nada, que llegamos allá al hotel y entonces nos juntaban a todos como en la recepción y sí. Para que no llevásemos alcohol ni nada de eso, nos registraban las maletas. ¿Los sí, profesores? Sí, los profesores. Pues si y al tacto dijeron, nada, tranquilos, es fiambre, ¿no? No, no, los claro. Cabrones cuando lo abrieron, uno me dijo, como hayas traído solo esto, vas a pasar frío. Tiene ahora la palabra, en representación del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, el señor Rufián. Buenos días. De usted dicen, y voy a ser muy generoso, ¿eh? Es feo. Feo. Vamos a ver, señor. Señor Rufián. Me parece kafkiano que usted aquí, como tantos otros, nos quiera hacer creer que no. Entonces, feo. Ya vamos. ¿Es correcto? Con matices es correcto. Sí. Qué vacío. Esto lo soluciono yo enseguida. Voy a llamar a unos amiguetes. Hola. 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 Gracita, que soy Santiago, que te llamo a ti, que si te quieres venir a una fiesta. ¿Me escucha? Sí, Luis, perdona. ¿Te importaría encargarte tú de la bebida? ¿Qué va? ¿Esto no funciona? ¿Eso no? Vaya. Eso lo tendré que pedir a Coronado. Arriba España, dígame. Coge el móvil y lo tiras. Gracias. ¡Urgencias! ¡Urgencias! ¡Eh, hasta mañana! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Venga, os veo aquí, ¿eh? Ya están aquí. En sisè lloc, humiliació compartida. Moltíssima sort i a tots els que esteu a casa, si voleu vindre així a passar una vesprada agradable amb nosaltres i guanyar diners per a fer un viatge amb la família o per a pagar els estudis dels xiquets, telefoneu al telèfon del programa. Que no el tinc ahir, no me'l sé de memòria, ja m'ha passat alguna volta. Ja, no anem a parar, perquè així, Deli, perquè la humiliació l'estiga compartint la gent, els espectadors, amb mi. Deli, vine així. Vine així. Vine aquí! Vine així, perquè ara... Vine així. Quin és el telèfon que ha de telefonar la gent per a vindre a concursar? Vale, ja te pots anar a ta casa, ja te pots anar a ta casa. ¿Eso se está grabando? Sí. Pues si se está grabando, que salga así. ¿Pudierais elegir a cualquier persona de España para que fuese presidente, a quién sería? El del PSOE. No sé cómo se llama. También. ¿Por qué? Yo prefiero otro. ¿Qué ha salido? ¿Quiere que se lo diga? ¿Lo miramos? Sí. Sí. Venga, vamos a mirar. A ver, el atención. Da mayoría a la izquierda, de momento. Mierda. ¡Ja! No me gusta. Ha sido bastante explícita. No me gusta. No me gusta. Tira para adelante. Tira, venga. Paso de mierda. Venga, vete ya. Me gustaría destacar un detalle de anoche que creo que no pasó nada desapercibido. Fue esa camiseta que lució la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calva. Calvo. Yo que soy un hombre, ¿pero qué creo que me considero derecha? Centrista. Pero yo también soy centro. Yo mismo soy centrista. Hombre, tú lo eras. Tú eres más de derechas que Aznar. En Cataluña, esos 18 puntos más respecto a 2016. Aquí he llegado a ver hasta una hora de cola que rodeaba el edificio. ¡Ah! Vale. Y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, parecía dudar en el último momento de qué papeleta había introducido en su sobre. Pues no m'he traït les gafes del cerca. L'anècdota l'ha protagonitzat una vocal de la mesa on ha votat Inés Arrimadas que no ha volgut donar la mà a la candidata de Ciutadans. Epa, eso que fue.
I després, una troballa inesperada. Un hincha del Atlético de Madrid asegura haber encontrado un disco, atención, con lo que podría ser el himno más antiguo del Real Madrid, una joya de cuya existencia desconocía el equipo blanco y del que se editaron tan solo 20 copias. Lo van a escuchar. ¡Qué grande es el Madrid de Lasso! Otra vez de la Final Four. El Madrid, Final Four. Final Four, lo pronuncio mal, ¿eh? Final Four. Four. Rozando la desgracia en el descorche. ¡Bum! ¡Madre mía, qué susto! Un troido sinónimo de troula, sobre todo en la provincia de Ourense. Pedro Rielo. Y voló. Pedro, que no está preparado en estos momentos. Venga, menos cachondeo, más trabajar. Little Dora the Explorer. Oiga, y no pasó nada. Y luego un poquito de cardamomo. Mira el cardamomo cómo huele. Huele cítrico, huele como limón. Huele a pescado. No son en mis manos, hombre. Son de traca. Claro, es que claro, vale 6 euros. Pero ahí, más arriba. Venga, arriba. Cuidado, arriesga. Cuidado. Ya está bien, ya, hombre, ya. Que se... Oye, venga, ahí un oye. Poquito más. ¡Oye! ¡Cuidado! Vale. ¿Lo has hecho antes? Ya verás. No. ¿De verdad? Te lo juro, no. Pues bueno. Traga. Ahora sí. Te venían bien las creo gafas. Que voy a ir directamente al resultado. ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! En el número 5, la feina ben feta no té fronteres. I have to ask you this. In Spain, willing you go Real Madrid? No, Cristian. También se lo ha olvidado. Se lo ha olvidado. Se lo ha olvidado la segunda. Sí, sí. Ha huido, ¿eh? Sí. Totalmente, ¿eh? Cuando escucho Real Madrid... Se ha arrepentido de separado. Pero que se para, pues se ha arrepentido. Hay segunda parte también. Sí. ¿Insistes? Admiramos tu valentía. La pregunta a Eriksen, segunda parte, ¿vale? Venga, ahí está. Tell me something, please, about Real Madrid. Tell me something. ¿Cómo? Es definitivo, ¿eh? Gracias. No, gracias. Gracias al Madrid por interesarse. Gracias, Florentino Pérez. Lo iba a decir, gracias, Florentino. Vale, gracias al Madrid por interesarse por mí, por estar aquí. Ha hecho bien, José Álvarez, cortando la conexión antes. Está aprendiendo español, pero está... Porque... Tornem al Camp Nou, on és a punt d'acabar aquesta festa petita, perquè et diuen que segurament no hi haurà parlaments dels jugadors, però sí que acabarà amb aquest castell de focs com es fa habitualment al Camp Nou. Ja el tenim, el Camp Nou encara ple, avui més de 91.000 espectadors, i els jugadors mirant. Doncs amb aquesta traca final ha acabat el castell de focs i segurament amb això acaba la festa de la celebració del títol de Lliga al Camp Nou. No me gusta y también DCRR es Seva agenda se repetirá tantará entre otras perspectivas. Com encara heu pogut... Hasta el... Varias... Intentant... El dia seguit. Pues se consiguió... Vamos a ver, porque me estoy liando, Antonio. Però aquí què idioma habláis? Jo és que no... En quarta posició, el bigoti de l'Andreu. Perdona. Es, Andreu. Sí, pues sí, se me había... ¿Llevas bigote? ¿Qué es eso? Pues... Te iba a contar la verdad, contigo no tengo secretos. Me lo dejo cuando estoy de vacaciones, que me pillo unos días, como ha sido el caso, para reír. Para las fotos, para la niña, le hace gracia. No, ya, es que porque parece el lateral de una caja de cerillas. Tú sécate con toallas nuevas.
que con una así vieja se te puede prender la cara, te vas a quedar ahí. Benvinguts a la informació. Aquests són els titulars del dia. Centenars d'andorrans visiten cada setmana la casa dels Pujol perquè els troben molt a faltar. Els Pujol es plantegen començar a cobrar entrada. TV3 confirma que Jordi Hurtado va ser el primer soci del Club Super 3 l'any 1319. La policia patriòtica del PP va deixar d'espiar Íñigo Errejón perquè només parlava de nuclis i radiadors. Bona nit. Els catalans triguen una mitjana de 6 hores per descordar un sostenidor. Molts no han pogut arribar a veure mai un pit al natural. És el cas d'en Jofre Vilanova. Mira, fa 2 mesos que ho intento i res. La meva parella se'n va anar fent càrrecs i em va deixar aquí intentant-ho. Al principi era una cosa eròtica i ara ja és com muntar un moble d'Ikea. Miro tutorials, però ni així. I em temo que la meva nòvia segurament ha refet la seva vida amb algú altre, clar. Cultura. La carrera de Belles Arts ensenyarà a dibuixar figures a l'escuma del cafè pels alumnes que acabin fent de cambrers. Fins ara els alumnes de Belles Arts es queixaven perquè sortien de la facultat sense coneixements per servir cafès amb dibuixos de cors i estrelletes. Ara els estudiants de física demanen assignatures que els ensenyin a mantenir l'equilibri de les safates i tècniques per servir copes sense que els glaçons facin vessar tot el líquid. Adele suplica que ningú més la truqui dient «Hello, it's me». L'artista i compositora porta aguantant la mateixa brometa des que va publicar el seu tercer disc l'octubre de 2015. Diu que es penedeix d'haver escrit la maleïda cançó i avança que el seu pròxim senzill es dirà «Aneu tots a prendre pel sac». I acabem amb el temps. S'espera pluja i baixada de temperatures a Waterloo, província de Girona. Forts vents d'Estremera, capital del Vallès i... No puc, Alba. Rendeixo. Per favor, eh? Veu això? Ets pesat. Mira, mira que és fàcil. No sé com feu això. És màgia, no? I arribem al número 3. Rap casolà. I avui al Matí a punt ens hem reservat un raconet per a la poesia. Sí, sí. Riquesa cultural. Quan vulguis, Andreu, endavant. Cansalada, batjoqueta, calamar, cicró, assant, 5 torrades, alli, pebre, coca, rois i espencat, un bon arroset amb crosta, alli, oli a la drogs, esqueixada i empanada i entremig uns bons cigrons, secallona, botifarra, pan, tomata, fideuà, arròs negre, arròs a banda i bunyols de bacallà. Nivell high. Unes cerves cibicenques i mistela de xaló, bona horxata d'alboraia per empassos espartons. L'are! Canta. Carquinyolis fets amb ceba, figatell, suquer de peix, pericana sobrassada, arnadí, qui no ho coneix? Xoriguer, una garnatxa, esgarrat, arròs caldós, són productes de la terra, un menjar ben agradós. Què, Mindundis, com us has quedat el cuerpo, eh? Chana o no chana el vídeo? Podemos no es un partido político. Una banda. Lo de Cataluña es un régimen de esclavitud. Yo creo que están maduros para el Islam. Y lo ha dicho sin tirarle de la cuerda. Yo los veo y me dan ganas de hacer la revolución. ¿Así? ¿Con qué? Si llevo la lupara, disparo, o sea... Aquí está el problema. Alguien lo ha puesto en malo. Muy malo, pero muy, pero malísimo. Anys 40 i 50. Ella és andalusa, ell català. La seva és una història esperpèntica. És l'època de les grans orquestes i cabarets. Ella ha sigut un loco de la música. Són Patti Lemon i Martin Bennett, que un dia, un sol dia, van actuar al Carnegie Hall. I va ser una festa. En segona posició, el tanga de Ganxet. Jo un dia vaig fer un tanga per en Francisco, a Ibiza. ¿Qué me dices? Sí. Mira, va passar... Això va posar? No. De Llana? No, de fil. Vam anar a Ibiza i vam veure, clar, allà hi havia una noia que els venia. Llavors vam anar al poble i vam comprar fil i un ganxet. Ella és una campiona. I jo vaig dir, jo li faré pim-pam i vaig fer el tanga. No deja de asombrarnos la imaginación humana. ¿En serio? ¿Qué? 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 ¿Qué?
Se'l va posar. Se'l va posar. Se'l va fugir. Socorro, que ho perdo. Abajo el tanque y arriba la braganza! Un lugar perfecto para ver malas caras, aunque siempre hay quien se lo intenta tomar con mejor humor, incluso cuando las sanciones se acumulan una encima de otra. Cuatro. ¿Pero qué has hecho? Apagado. Pues uno hablando por teléfono, aparcar mal aparcado y dos de velocidad. Vienes a pagar una multa, has pagado cuatro y acabas de dejar el coche mal aparcado. Porque si no tengo que aparcarlo a 7 kilómetros y como voy corriendo... Estás buscando la quinta, ¿no? Hombre, ya que estaba aquí... ¡Este tío es un campeón! Un hincha del Atlético de Madrid asegura haber encontrado un disco, atención, con lo que podría ser el himno más antiguo del Real Madrid, una joya de cuya existencia desconocía el equipo blanco y del que se editaron tan solo 20 copias. Lo van a escuchar. Ya no está CR7, CR7 ya no está... Ahora tienen a Vinicius y el Madrid no gana nada. Ya no está CR7, CR7 ya no está. Hacer las maletas y hay algo que no puede faltar en ellas, un amuleto, algo de la suerte. Ah, eso es nuevo. El ordenador, mi pin de Bowie. Se viene, se viene. Yo el libro España de mierda. Toma ya. Lo mejor era ver toda la fila de gente importante, allo así. Aguantant. És un dels millors llibres que he llegit. A més, és d'un amic meu que es diu Albert. I parlar sobre un músic que no es pot guanyar la vida a Espanya tocant. La gent té poques ganes de llegir. De fet, mai he parlat de política. Tot s'ho ha inventat la gent. Que hablen, que hablen. Que jo mentre faig cançons. Aquest dimecres, Alfred García a l'APM. I per fi, amb el número 1, el millor dels millors. Això és una cobra i no la van Bisbal. La pregunta iba bien encaminada. ¿Sabes que dentro de las categorías de los Juegos Paralímpicos hay muchos, son como con letras y números, ¿no? Sí, hay varias categorías según la discapacidad. Claro, claro, eso ahí iba, joder. No tiene el sentido que compita un ciego con uno que le falte una pierna. No, claro. Nos vamos. El ciego diciendo a dónde voy y el otro diciendo espera que yo no llego. La gente que ya pensaba, a todos los que les has estado quitando las medallas estos años y ya pensaban que te habían quitado de encima, cuando han visto que vuelves y le vas a vivos. Es que siempre intento meter cizaña entre los deportistas. No. Nosotros lo bueno que tienes es que no nos miramos mal, ¿sabes? Ya. It's more grand, tío. Te he traído lo que te va a librar de la multa. Oh, ¿qué? Un bastón de ciego, macho. No, hombre, pero... Claro. ¿Cómo voy a ir con esto? No, mira. Yo te... Antes de nada, Named, que es que no te has dado cuenta tú, pero me has hecho una cobra de bastón. Es que me troncho con él. La venta de vehículos eléctricos en España sigue creciendo. Vale, me alegro mucho. Estos días se pueden ver en Madrid los últimos modelos, los más baratos y los más caros. Y la entrada además es libre. No hace falta estar enchufado. Lo que tenéis que probar, chicas, es el fútbol femenino, que también sí. Lo está petando. Atención a la selección de Irán, que dices, ¿dónde irán? Pues muy lejos, porque... Te l'has preparat, aquesta, eh? Sí. Una organización de eventos. Qué guay. Sí. Aquí. Bueno, yo soy directora... Aquí. No, más cerca. No, es broma, cerca. Perdón. Soy directora... Perdón. Quiero pedir perdón a la Universidad de Chistes Arturo Valls por lo que acabo de hacer. ¿Tú crees que eso es un comentario para hacer a un presentador? Dice, ¿qué te puedo hacer en la cama, cariño? Y dice, no despertarme. ¿Por qué en la selva no se puede pasar de 4 a 5? ¿Por qué? Porque los hipopótamos hacen paracaidismo. Qué cosa más tonta, más. ¿Sabes por qué los cocodrilos son planos? ¿Por qué? Porque pasaron por la selva de 4 a 5. Qué bien traído, chavalos. Muy brillante. Siri, cuéntame un chiste. ¿Cómo se llaman los perros que hacen magia? Labracadabradores. ¿Qué ha dicho? Labracadabradores. Eso es muy duro, eso lo lleva uno a sufrir. Como el chiste que me explicaba mi padre, que era una señora que iba al cementerio y se ponía a orinar delante de la tumba de su marido. Anda. Y hasta que le llamaron la atención,
Y ella dijo, cada una llora por donde lo siente. ¡Es que me desorino! Ya no está CR7, CR7 ya no está...